Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Stephanie y me da mucho gusto tenerlos el día de hoy. Hoy les traigo un video muy interesante. Les voy a hablar acerca de mi experiencia de compra con Colourpop con envío a México. Yo compré desde México y la verdad es que tengo muchísimas cosas que contarles porque esta no es la primera vez que compro. Ya he comprado como 3 veces, creo, alrededor de mi vida. Pero creo que esta fue una muy muy buena, podría decir que fue la mejor y estoy súper emocionada porque, bueno, aquí vamos. Es hoy, es hoy. Está muy grande esta caja, en serio. Bueno amigos, primeramente quiero que vean la mega caja que me llegó, que es lo que me tiene así como bien feliz. O sea, vean esto, vean. Está, bueno, tal vez no sé si se note, pero está muy grande esta caja, en serio, está muy grande. Esta es la primera vez que me llega una caja así de grande porque nunca había encargado tantas cosas. O sea, sí había encargado varias cosas, pero no tantas como esta vez. Y es que, bueno, la razón por la que decidí pedir es que encontré una mega oferta, pero en serio, era una oferta de esas tan extremas que llegué a pensar, ¿será que Colourpop quebró? ¿Será que están rematando todo? Aunque había cosas que no estaban tan en oferta, pero la mayoría tenía descuentos bien extremos, incluso del 70%. O sea, y todavía después, a eso que tenía el 70 le añadieron el 10%, o sea, técnicamente el 80%. Entonces dije, ah, tengo que comprar, porque yo siempre monitoreo las cosas de Colourpop, siempre me sé más o menos los precios, en cuanto anda, veo si tienen envío internacional gratuito, y muchas veces aunque pongan el envío internacional gratuito no encargo nada. Pero esta vez los precios estaban en serio, como les digo, tan baratos que pensaba, ¿será que quebraron y que están rematando todo? Y adiós Colourpop, así, o sea, era extremo. Entonces por eso compré tantas cosas. Pero normalmente ellos envían cajitas bonitas. No sé si han tenido la oportunidad de ver cómo son las cajitas a veces de Kylie Jenner cuando ya envía, son chiquitas y bien bonitas y tienen una descripción y una tarjetita. Pues normalmente Colourpop envía ese tipo de cajitas bien bonitas que las abres y están decoradas. Y esta no, es una caja normal, pero también se abre muy al estilo de ellos. Ahorita les voy a enseñar cómo. El año pasado encargué con Colourpop en noviembre del 2020 y me vino llegando hasta enero, 2 meses. Y ellos decían que era porque por Navidad y todas esas épocas pues estaban teniendo muchas órdenes, aparte por el Día del Pavo y todas esas cosas. Ya ven que les encanta poner promociones bien padres como podemos ver. Entonces me llegó con esta tarjetita que aún la conservo. Esto, como les digo, fue lo de que llegó a principios del 2021, la cual se me hizo bien bonita, que dice Happy Holidays. ¡Woo! O sea, como los perritos y Colourpop. Pero esto fue de la otra vez. Esta vez en mi super caja, como les digo, se abre igual que cualquier caja de Colourpop. Todas siempre se abren así. Pero normalmente, como les comentaba, adentro viene decorado, aquí dice Colourpop, cosas así, pero solo son con las cajitas de tamaño estándar, que antes las solía conservar, pero ahorita pues no tiene caso, pura contaminación, mejor hay que reciclar el cartón o no quedártelo en tu casa porque generan muchos animales, entonces pues las tiré. Y esta también después se va a ir a la basura. Aquí viene pues mi notita donde viene todo lo que pedí, digamos que es mi factura y como pueden ver encargué un montón de cosas. Yo nunca encargo tantas cosas, pero los precios eran tan baratos que me salieron incluso más baratos que maquillajes chinos, literal, de esos que no tienen ni marca. Me salió más barato que la marca Visu, que también es muy buena marca aquí en México. O sea, me salió más barato que cualquier cosa y pues todos ya sabemos que Colourpop significa calidad, pigmento. Obviamente no es una marca de lujo, pero para mí cumple con los estándares de calidad que yo tengo, digamos. Como podemos ver, viene todo bien empaquetado, así muy bien guardadito con estos papelitos. Y tarán, aquí viene todo, todo, todo lo que estaba esperando. Ábrete.
para seguir comentándoles acerca de mi experiencia de compra con estos productos. Yo hice mi pedido el 5 de septiembre del 2021. Estaba súper emocionada porque como ya les dije como 20 veces lo mismo, que encargué tantas cosas. Es que en serio me emociona tanto porque nunca encargo tantas cosas. Así que estoy bien feliz. Hice el 5 de septiembre el pedido, estaba muy emocionada porque llegara y yo ojalá que no vaya a tardar meses. Se supone que ellos tardan entre 3, 5 días hábiles, algo así, en procesar los pedidos, pero sinceramente nunca cumplen ese tiempo, es muy raro. Puede ser que lo cumplan, que te toque buena suerte, pero es súper raro porque siempre tienen muchas órdenes debido a las ofertas que ponen, a los nuevos lanzamientos, a que pues es muy buena marca. O sea, siempre tienen muchos pedidos y siempre te van a decir eso. Entonces, el 13 de septiembre me llegó una actualización. Así decía, correo de actualización acerca de tu pedido número tal, tal, tal. Queremos darte una disculpa, pero es que debido a que tenemos tantas órdenes, tu pedido está retrasado, pero ya estamos trabajando en ello, por favor, danos chance, casi casi. Y ya, X, me quedé, ah, bueno, se sintió bien recibir ese correo, es la primera vez que me pasa, porque nunca me habían enviado ese correo. Y sí sirvió, no sé si será nuevo de ellos, pero sí sirvió, porque normalmente así me pasaba, pasaban unos 10 días, no me enviaban mi guía de que ya había salido el pedido, y me empezaba a desesperar y les enviaba correo. Esta vez no. Ellos mismos me contactaron y me dijeron, ¿sabes algo? Aquí está un update acerca de tu pedido. Ok, eso me dio más tranquilidad. Eso, como les digo, fue el 13 de septiembre. Después, el día de hoy. Hoy estamos a 30 de septiembre, pero ya es de noche, así que creo que ya mero es 1 de octubre. ¡Feliz octubre! Ay, es que me encanta el mes de octubre, en serio. Bueno, ya el día de hoy me llegó mi pedido. Estaba bien feliz y no me lo esperaba porque en la guía, pues, la verdad estuve muy ocupada, no la chequé, y las guías que da Colourpop y la página para rastrear son súper confiables. Y me llegó mi pedido con la paquetería de Red Pack. Y cabe destacar que las otras veces que he pedido también me ha llegado con Red Pack. Entonces, ojo para que lo tomen en cuenta porque Colourpop aquí en México usa Red Pack. La verdad es que la manera en la que Colourpop actualmente envía a México ha cambiado mucho. No sé cómo sea la situación en otros países, pero para México antes, hace años, cuando recién salió la marca de Kylie Jenner aproximadamente, creo que fue, voy a poner aquí el año, ellos simplemente enviaban y lo enviaban a través de correos de México. Imagínense lo que tardaba en llegar. Tardaba en llegar muchísimo. A veces tu pedido casi que lo dabas por perdido. Era una situación muy fea. Pero luego se actualizaron. ¿Por qué? Porque las personas de Colourpop, esta compañía está teniendo muchísimos pedidos desde México. Entonces ellos en su página web pusieron después, no me acuerdo en qué año, la verdad, discúlpenme, una actualización de, oh, para pedidos a México, a partir de ahora les vamos a incluir el impuesto. Entonces tú eliges tus productos y si tú pones, este pedido va para México, te ponen impuestos, los taxes, $3, $4, dependiendo de qué tanto hayas pedido. De hecho, creo que yo pagué como $12 de puros impuestos. Pero está bien porque con eso ya tu paquete no se va a quedar en la aduana. No es como de que me va a llegar, no me va a llegar, me lo van a hacer perdedizo, se lo va a quedar la aduana. O sea, ya todo el proceso es más transparente, no que antes tu pedido era una moneda al aire. Pues vamos a ver si me llega. A gente ha corrido con suerte, a otros les tardó 6 meses en llegar, a una amiga le llegó en 2 meses. O sea, era algo que no se sabía. No sabía si podía ser positivo o negativo. Y ahora ya hicieron todo más formal. Te cobran los impuestos, así que la aduana no tiene por qué retener tu pedido porque ya está pagando impuestos. Y aparte de eso, utilizan una paquetería aquí local de México que es Red Pack. Y aquí digo, gracias Dios que no utilizan Correos de México, porque con Correos de México, como les digo, era también una moneda al azar. O sea, de seguro sí te iba a llegar tu paquete, pero es una incertidumbre. Nunca sabes si va a llegar tal fecha, no tienen bien el rastreo, no tienen bien nada. Entonces ya al usar una paquetería como Red Pack, que en mi experiencia ha sido buena, cambia todo totalmente.
porque ellos sí tienen un sistema, lo puedes rastrear, vas a saber dónde viene, es seguro que te lo van a entregar. Lo único que les doy de tip es que se estén al pendiente, ya que normalmente Redpack es una empresa que trata de dar costos más económicos. Súper bien, porque gracias a eso empresas como Colourpop se han animado a decir, ¿sabes algo? Si me salen los gastos para enviar a México gratis y que no sea por correos de México. Y la manera en que Redpack ofrece servicios más económicos es que ellos no tienen oficinas en cada ciudad del estado, sino en ciudades principales. Por ejemplo, yo me encuentro en Navojoa. Ellos no tienen oficina en la ciudad de Navojoa, pero tienen en Los Mochis. Entonces, de Los Mochis sacan todos los pedidos, Los Mochis Sinaloa, que vayan a ir para Navojoa y los entregan ese mismo día. Entonces, ojo, si en tu ciudad no hay Redpack y no te alcanzan a entregar tu pedido, ese se regresa hasta otra ciudad y no es como que vas a ir por él hasta la otra ciudad. Entonces se hace un desastre, no sé si cobran extra por entregar. Por eso, por lo general, los paqueteros de Redpack es de que te marcan y te dicen, oye, ¿sabes algo? No se lo puedo dejar a una vecina, a un amigo tuyo, no hay alguien aquí, se lo puedo dejar al de la tiendita de enfrente y que te lo entregue, porque a ellos les urge entregártelo. Yo solía vivir en la capital de Sonora, que es Hermosillo. Ahí sí tenían oficina, pero la oficina estaba súper lejos, estaba para el lado del aeropuerto, donde ya ni siquiera hay casas, hay puro, pareciera un mini parque industrial, o sea, casi que estaba en un parque industrial la oficina. De hecho, una vez me pasó, pero esta vez el repartidor fue muy grosero porque estaba, ¿sabes algo? Yo te voy a dejar aquí el paquete, te lo voy a dejar tirado así en la entrada. Y yo, no, no lo puedes dejar así, se lo van a robar, me van a robar mi dinero técnicamente porque pagué por él. Y él, no, pues entonces lo va a tener que ir a recoger. Y yo, ah, pues voy y lo recojo. Así deben de tener unas oficinitas. ¿Dónde quedan? Y ya que me dijo dónde estaban, me quedé, ¿qué? O sea, el puro Uber de ida me va a salir como 150, 120. Y el de regreso también voy a gastar como $300. Por favor, señor, espéreme. Y sí me esperó, pero muy grosero así. Casi que me amenazó porque me dijo, no, usted es una mentirosa. Y yo ya voy, señor, en 10 minutos llego. Mire, voy a entregar otro paquete y tiene que estar aquí. No sea así mentirosa porque yo ya me tengo que ir. Estoy ocupado, estoy muy ocupado. Y yo, señor, hasta eso que ahora que lo pienso, no le ofrecí dinero. Tal vez le hubiera dicho, oiga, espéreme y le voy a dar 50. Bueno. Oiga, espéreme y le voy a dar, no sé, $100. Es un ejemplo. ¿Por qué? Porque me salía mejor que ir al aeropuerto, no sé. Entonces, ah, bueno, eso me pasó porque yo no estaba en mi casa y porque yo no sabía cuándo iba a llegar el paquete, porque a veces no actualizan las guías al día a día. O sea, no te ponen, ay, el día de hoy te lo entregan. Entonces, ah, ojo, hay que estar muy al pendiente con eso, pero estaba viendo que esta vez sí le pusieron a mi pedido en la guía. La chequé ya que lo recibí, decía. Afuera decía out for delivery, o sea, ya estaba afuera para ser entregado y cuando lo chequé ya incluso tenía delivered, o sea, entregado. Entonces, como que cada vez van mejorando y los precios y las ofertas también. Entonces, vamos a ver. Bueno, y una vez con todo esto que les he contado, si me preguntan, ¿recomiendas comprar ColourPop? Obviamente. Sí, en lo que me refiero al servicio de logística, de que lo vas a recibir, pero si estás muy desesperado o desesperada porque llegue tu pedido, la verdad, sí te recomiendo pedirlo con tiempo. O sea, si tú quieres, ay, lo voy a dar para un cumpleaños, mínimo un mes de anticipación. Porque como les digo, yo lo pedí el 5 de septiembre y me llegó el 30 de septiembre. O sea, si nos ponemos a hacer cuentas, es casi un mes, un mes. Y para mí está bien porque no es como que era un regalo o me urgía, que ya lo necesitaba la siguiente semana, no. Me ha pasado esa vez que les estoy contando del repartidor grosero, que es uno en un millón, porque también me han tocado excelentes repartidores de Redpack. De hecho, el que me trajo este pedido de hoy, súper amable, muy atento. Y por lo general, los que vienen siempre son muy amables. Entonces, ese era uno de mucha gente mala que hay afuera. Esa vez que les estoy diciendo, me sorprendió muchísimo. Porque me llegó en 2 semanas. De hecho, por eso yo no estaba en mi casa. Porque yo no me esperaba cómo me va a llegar en 2 semanas. No tiene ni lógica porque sé que tardan mucho. Pues me llegó
en 2 semanitas. Yo estaba bien feliz, que por eso, yo creo que por eso no me enojé con el repartidor que me trató mal. Estaba yo que, señor, por favor, espéreme. Y al mismo tiempo estaba como, ah, bien feliz, mi paquete. Tomen eso en consideración si quieren empezar a hacer pedidos para regalar en Navidad, maquillaje, alguna amiga que sepan que ama el maquillaje y que quiere tener algo lindo. Se me hace un excelente regalo. Tomen en consideración que si piden en noviembre, como yo pedí el año pasado, probablemente les llegue en enero del 2022. Y obviamente si lo queremos para un regalo, no queremos eso. Sí que creo que octubre es un buen mes para hacer pedidos. Y bueno, amigos, les voy a enseñar un poquito de las cosas que compré, que espero les gusten porque compré muchísimas. ¡Ah! ¿Cómo me pago con lo mismo? Y voy a hacer otro video donde les voy a estar trayendo swatches para que vean todo, todo así, todo lo que encargué. Y bueno, este video fue más que nada para darles mi experiencia, platicarles cómo me ha ido comprando ColourPop desde México. Si eres de otra parte del mundo, no sé cómo esté la situación, la verdad. Solo te puedo decir que todo lo envían desde California. Entonces, yo digo que te animes. Siento que no importa de qué parte del mundo seas, te va a llegar, pero va a tardar. Y entonces, obviamente, eso nos desespera muchísimo porque nosotros le estamos dando nuestro dinero a una compañía por algo que aún no nos llega. Y obviamente, eso es una situación muy desesperante y frustrante. Y sobre todo, si no sabes dónde está tu pedido. Pero para el caso de México, la situación es favorable. Así que, bueno, amigos, amigas, coméntenme si eres de otro país, de qué país eres y si sabes de alguien que ha tenido experiencias encargando ColourPop, cómo les ha ido o si tú has encargado, cómo está la situación en tu país para que personas que sean de otros países, que no sea México y estén buscando encargar, pues les sea mucho más sencillo saber, tener información. Y pues bueno, amigos, muchísimas gracias por su atención. Gracias por ver este video y nos vemos para la próxima. Bye bye, los quiero mucho. Saludos. Y si te gustó este video, no olvides suscribirte a mi canal. La verdad es que me ayudarías muchísimo, muchísimo. Te lo pido por favor. Y si no te gustó, pues también hazme el favor y suscríbete. Y si no, pues al menos no me tires hate. Bye bye. Qué interesante es poder comprar desde otro país maquillaje que deseas y que te llegue todo en buen estado.